en su corcel cuando sale la luna. Aparece el bravo zorro. Al hombre del mar él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, zorro, su espada no fallará. Zorro, zorro, la seta les marcará. Zorro, 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 zorro. Imploremos a Dios nuestro Señor el perdón para nuestro hermano que nos ha abandonado. Al joven Ramón Santí le sería imposible precisar si es más profunda su cólera o su pesar. Pobre muchacho, no hace ni media hora que el magistrado le pidió que pagara el impuesto del rancho Santil. Media hora antes del funeral de su padre. Pero no puede ahora pagar. Su excelencia cumple con su deber, pero no es nada agradable. ¿Será cierto, don Diego, que el juego fue el que lo mató y por el que perdió todo? Todo menos su rancho. ¿Y quién sabe lo que mata a un hombre, sargento? ¿Y el hijo que, según entiendo, estuvo con usted en la Universidad de España, es jugador también? Sí, sargento. Y por esa razón lo expulsaron de la universidad. Después del de su padre, el rancho Santil es el más grande de todo el distrito. ¿Cómo podrá ahora don Ramón manejar un rancho así sin dinero? ¡Quítese del camino, señor! Disculpe, don Diego. Otra pluma. Señor, este es un cortejo fúnebre. Deje el paso libre. ¡Adelante, adelante! Debería quitarse el sombrero, señor. Si me quito el sombrero, ¿volverá a la vida el muerto? No, pero sería una muestra de respeto. ¿Por qué tengo que mostrar respeto por alguien que no conozco? Parece que un filósofo nos visita, sargento. ¿Usted cree? Oh, ¿qué es un filósofo, don Diego? Una persona a quien casi nadie puede entender. Oh. ¿Cuál es su nombre, señor? Carlos Urista. Mi apellido García, comandante interino de este pueblo. Todo forastero que llega aquí debe reportarse conmigo. ¿Por qué? Pues porque esa es la costumbre. Además, si usted viene de... o va para... ¿Usted sabe por qué, don Diego? Sargento, yo sugiero que vayamos al cementerio. El señor Urista puede verlo a usted después. Presiento que va a quedarse aquí algún tiempo. Al menos, señor, dígame, ¿dónde se hospedará usted? ¿Acaso hay más de una posada en este miserable pueblo? No. Entonces ahí estaré. Ah. Esta es la pluma que encontré en la mano de Rojas cuando lo mataron. Y esta otra es la del mensajero del magistrado. Sí, seguro encierran un mensaje. Y si es así, ¿por qué el señor Urista la trae a la vista de todos? Tal vez le gusten las plumas. Te vi entrar. Diego, ¿hablarás con Ramón? Yo quise hacerlo después del funeral, pero se portó muy rudo. Tal vez piense que le estás ofreciendo una caridad. No veo nada indigno en aceptar ayuda de los amigos. Nadie piensa echarle en cara el infortunio de su padre. Cierto que es un muchacho de buena madera, pero jamás se ha enfrentado a responsabilidades. Y me gustaría mucho, Diego, que tú le pusieras el ejemplo, tomando parte en los asuntos del pueblo y sirviendo a la comunidad. Un famoso poeta padre dijo una vez que mucho ayuda el que solo observa y espera. Envié a mi único hijo a una escuela militar, esperando que me devolvieran un valiente. Y llegó aquí un poeta. Diego, amigo mío, te lo repito, no quiero que me ayuden. Te la agradezco, también a tu padre, pero no la necesito. Vendí mi ganado, todo mi ganado. ¿Pero quién te lo compró?
El señor Urista, un señor que vino de Monterrey, creo. ¿Y le vendiste todo tu ganado sin saber nada respecto a él? ¿Y eso qué importa? Es bueno su dinero. 11,000 pesos son suficientes para pagarle al magistrado el impuesto. De haber aceptado nuestra ayuda, tendrías todavía tu ganado. Ahora vas a tener que empezar de nuevo. Y eso lleva tiempo. Tengo tiempo y mucha suerte. Bueno, al menos déjame invitarte a cenar. Tienes 11,000 pesos. No pensarás que lo hago por caridad. Por favor, Clara, ven a tomar un trago conmigo. Al posadero no le importará. Además, voy a pagar. Debía pagar primero lo que debe desde hace un mes. Hola, sargento. ¿Cómo está usted? Señor Urista. Señor Urista, ha estado muy ocupado hoy. Veo que conoce al señor Borca. Su excelencia los presentó. Ah, ¿es usted amigo del magistrado del rey? No precisamente. Le presenté mis credenciales esta tarde. Mis negocios me retendrán en este pueblo por algún tiempo. Señor, ¿su negocio es la compra de ganado? Mis asuntos, señor, no le incumben a usted. Señor, otra vez he ganado. Y ahora discúlpenme, tengo un compromiso. Desde luego. Señores. ¿Puedo ofrecerles una copa de brandy? No, gracias. ¿Cómo puede un hombre que acaba de perder tanto estar tan feliz? ¿Para qué sirve el dinero, sargento? Ya que no quiere tomar, entonces jugaremos una partida de bruja. Bueno, la verdad es que jamás me han llamado la atención los azares del juego y las apuestas. A mí me gustaría mucho. Es mi oportunidad de recuperar lo perdido, Diego. Es tu oportunidad de perderlo todo. Lo perderé de todos modos, sin el ganado, sin ninguna entrada. Aún no sé cómo voy a pagar el próximo impuesto. No quiero depender de la bondad de los amigos de mi padre. Mira cómo maneja las cartas. Es un jugador profesional. No olvides, amigo mío, que yo tengo la práctica suficiente para manejar las cartas también. Hasta luego. Otra botella. Clara, cuando termines tu trabajo, ¿vendrás a sentarte un momento conmigo? No me sentaré con usted ahora, ni tampoco cuando termine. Ni mañana, ni pasado mañana. Entiéndame bien, no me sentaré con usted nunca. Después seguiremos hablando, Clara. Por mí hemos terminado ya, sargento. Ya veo que progresa, sargento. Hace poco ni siquiera hablaba con usted. He seguido su consejo, don Diego. Hice todos los ejercicios que usted me dijo, pero no he rebajado nada aún. ¿También hizo las otras cosas que le dije? ¿Otras cosas? Oh, ¿se refiere usted a que no debo comer mucho? Ni beber demasiado. Oh, no bebo demasiado. Solo un trago de vez en cuando para ayudar a mi digestión. ¿Y qué digestión? Ya he cenado 2 veces esta noche. Soy un hombre muy gordo. Mi padre fue un hombre muy gordo. Mi madre fue un hombre muy gordo. Toda mi familia. La verdad es que tengo hambre. Pues en ese caso será mejor que suspenda los ejercicios. Solamente le abren el apetito. ¿Quiere disculparme un momento? Ya veo que es usted muy hábil con las cartas, señor. Debe practicar mucho. Se trae de nacimiento esta habilidad. Ah, entiendo. Me imagino que siempre ganaba cuando era niño. Yo no conozco tu habilidad, Ramón, pero alguien me dijo que el brandy y las cartas no se mezclan. Quisiera explicarme algo. En realidad no entiendo este juego. ¿El objeto de este juego es reunir varias cartas de la misma figura? Por favor, señor, debemos concentrarnos. Ah, sí, sí, supongo que requiere mucha concentración este juego. Y dígame, ¿sabía usted que los árabes fueron los que nos trajeron las cartas? Creo que los árabes no tienen nada que ver con este juego. Bueno, en realidad no fueron los árabes, fueron los gitanos. Los gitanos trajeron las cartas de Egipto y las usaban para leer la Buenaventura, no para jugar. No sé quién inventó este juego y tampoco me interesa. Pero no estaba hablando del juego, hablaba de las cartas solamente. ¿Y se ha dado usted cuenta de que muchas personas ni siquiera saben que existe Egipto y los egipcios? Bueno, es obvio que las cartas no te traen buena suerte, Ramón. Por hablar tanto, no me has dejado que me concentre en el juego. Tal vez el señor Urista no tenga inconveniente en que continúen el juego mañana. Su amigo cree que usted no es contrincante para un experto como yo. Y bajo esas circunstancias, con gusto daré por terminado el juego. Lo que piense él no me importa y seguiré jugando, quiéralo o no, mi amigo. Diego, vete, por favor. Está bien. Señor. De las cartas y doblo mi apuesta.
Oh, don Diego, tome un trago con nosotros. Gracias, sargento. ¿Usted va a pagar? Por supuesto, don Diego es mi invitado. No puede negarse a darme crédito. Yo pagaré hoy. Oh, gracias, don Diego. Clara, vino para don Diego. Oh, qué mujer. ¿Sabe, don Diego? Todavía soy joven y hace tiempo que he pensado en casarme y tener un hogar, pero ninguna mujer me toma en serio. Y no sé por qué, don Diego. Tal vez sea porque estoy un poco pasado de peso. Ya sabe que dicen que un hombre gordo tiene buen sentido del humor. Con un estómago así hay que tener sentido del humor. Está hablando con su comandante. Está bien, sargento. Sargento. No tiene caso, don Diego. Hasta mis hombres me consideran solo un sargento. Pero muy gordo. Bueno, sargento, tal vez el error esté en que usted piensa en sí mismo como en un sargento. Debe pensar en sí mismo como en un comandante. Un hombre es lo que quiere ser. ¿Eso es filosofía, don Diego? ¿Un hombre es lo que cree ser? Yo creo que soy el comandante. Soy comandante de este pueblo y al dar mi justo juicio siempre lo hago con paciencia y no me aparto de la prudencia. Tiene razón, pues soy honrado. Oh, oh, somos honrados. Yo sé que a mí me teme el zorro y él es valiente y fiero. Cuando se me ponga enfrente ya van a ver que soy valiente. Tiene razón, pues soy osado. Oh, oh, pues es osado. Mi pecho con medallas elegantes se va a ver y todos mis amigos querrán ser. Las únicas medallas que podrás tú merecer son las que ganes por retroceder. Soy comandante de este pueblo y está mi alto puesto. Las mujeres me persiguen y se mueren por mis besos. Sí, sí, él tiene razón. ¿Quieres darle un beso? ¡Ay, no! ¡Él es casado! ¡No, no! ¡No es casado! No, espere. Por favor, deme la oportunidad de reponerme. ¿Tiene usted más dinero? Ya me ganó todo lo que tenía, 11,000 pesos. Me gustaría complacerlo, pero si no tiene nada más que apostar... Aún me queda algo. Clara, dame papel y lápiz, pronto. Ramón, vete a casa. Ya has aprendido una dura lección, acéptala y vete. No acepto nada. Apúrate. ¿Tiene alguna seguridad adicional que ofrecer? La tengo. Las escrituras del rancho Santil. Las apuesto contra todo lo que he perdido. ¿Contra 11,000 pesos? Pero si solamente tu casa vale eso. Una. Cuatro reyes. Dos, tres, cuatro, seis de espadas. Y aquí está el cinco. Buenas noches, señores. Ha sido un verdadero placer. ¿Puedo preguntarle, señor, qué piensa hacer con el rancho Santil? Sí, puede preguntar. Pero no estoy preparado aún para responder. Perdóneme, señor, pero usted no tiene aspecto de ranchero. Tampoco usted tiene aspecto de comandante, sargento. Pobre don Ramón. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Nada se puede hacer. Cuando uno entierra a su padre, hizo por venir en un solo día. Es cierto, señores. El manantial del rancho Santil surte de agua a la tierra de todos ustedes. Mi ganado se ha enfermado por beber esa agua, señor. Y el mío, Urista, ha envenenado el agua. El señor Urista ha decidido instalar una curtiduría en sus tierras. La de la misión siempre nos ha servido. Es solo una excusa para contaminar el agua. Mucho lamento esto, pero la ley es la ley y nada puedo hacer yo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Por desgracia, nada.
El señor Urista ya me ha dicho que va a continuar vaciando los residuos de su curtiduría en el manantial. ¿Su manantial? El agua pertenece a todos nosotros. Es cierto. Mi padre jamás la consideró como su propiedad privada. Por desgracia, señor, su padre ya no existe. Y según parece, el señor Urista es un comerciante. He sabido que está dispuesto a comprar tierras. De modo que envenenando el agua espera forzarnos a venderle nuestras tierras. Es un torpe, torpe y responsable. Mire cuánto daño nos ha causado. Ramón nos ha perjudicado. Pero no olviden, caballeros, perdió todo lo que tenía. Ese es castigo suficiente. Y ya que el magistrado del rey no tiene la intención de defendernos contra el señor Urista, no tiene objeto continuar esta discusión. Oh, señores, por favor, comprendan ustedes mi posición. Yo represento la ley, y la ley establece que Urista es dueño de ese rancho. El rancho controla el agua, y la ley nos controla a todos. Diego, gracias. Gracias por defenderme. Vamos a casa. Sí, creo que solo el zorro logrará resolver este problema. Tengo otro trabajo para usted, pero no deben vernos juntos, ¿entiende? Véame en la esquina este del cuartel en 3 minutos. Lo veré ahí. No se mueva, señor. ¡El zorro! ¿Qué quiere usted? Por favor, no nos moleste, sargento. Vamos a jugar un poco. ¿A jugar? El señor Urista es un experto en las cartas y va a darnos una lección. Una silla, por favor. Sí, señor zorro. Siéntese, por favor. Pero... Gracias, sargento. ¿Quién es usted? Un amigo jugador. Baraje las cartas. Sargento. Hay una recompensa de 5,000 pesos por su captura. Y un posible ascenso. ¿Qué? Para mí. Tal vez me asciendan a comandante. Oh, debe hacer algo. Es suficiente. En verdad no sé lo que podría ser esta pequeña bala en su voluminoso estómago, sargento. Pero me gustaría averiguarlo. Y ahora le sugiero que juegue una mano con don Ramón. ¿Apostando qué? Las escrituras del rancho Santil y los 11,000 pesos que le ganó con trampas. ¿Y contra qué voy a arriesgar tal apuesta? Su vida, señor. De manera que si yo llego a ganar... Exactamente. Morirá. Un premio valioso hace más emocionante el juego, ¿no? Ahora empecemos. Un momento, señor. Sus dedos son demasiado ágiles. Yo repartiré. ¿Dónde están todos los demás? Corneta, toca asamblea. ¿Quiere ponerlo sobre aviso, idiota? Vaya ya y rodee en la taberna pronto. Y escuche, le advierto que si el zorro escapa, usted será el responsable, ¿entiende? Sí, señor magistrado. Síganme. ¿Cartas, señores? No, 4. Envíe la mitad de los hombres por la puerta de atrás, que vigilen bien las ventanas y que se oculten para que no los vea. ¡Pronto! Sí, lancero, síganme. Bueno, señores, ¿qué cartas tienen? 2 pares, 5s y 13s. ¿Qué cartas tiene usted, señor? Usted gana. Como prometí, el señor Urista nos ha dado una lección, que espero la aprovechará él también. Puede llevarse el dinero, pero ¿qué va a hacer un forajido con el rancho Santil? ¿Por qué no hacemos un trato? Con mucho gusto haré un trato con usted, señor. Si dentro de 2 horas no está usted por lo menos a 10 kilómetros del pueblo de Los Ángeles, lo mataré. Y ya que se va de aquí, no necesitará el ganado. Se lo vamos a comprar. Todos en sus puestos. Ahora usted y los demás echen abajo esa puerta. Ya tiene sus tierras y su ganado de nuevo.
Y voy a decirle algo. Trabajará el Rancho Santil por un año. Si durante ese tiempo averiguo que ha jugado, no va a tener ocasión de jugar otra vez. ¿Entendido? Ya lo creo. Gracias, señor Zorro. Y usted, sargento, aléjese del pino. Advertí, sargento, que se alejara del vino. ¡Lanceros! ¡A la escalera! ¡Pronto! ¡Tras él! ¡Capturarlo vivo! ¡Acaben con él! ¡Ah! ¡Olvídense de él! ¡Acaben con el zorro! ¡Tras él todos! ¡Zorro! La taberna está rodeada. Se ahorrará dificultades si se entrega. ¡Suban por él! ¡Bájenlo de ahí pronto! Será mejor que no suban. Aquí corren peligro. ¡Suban pronto! ¡No lo dejen escapar! ¡Cuidado, se nos escapa! ¡Allá va! ¡Intenta escapar por la calle de atrás! ¡Síganme! ¡Idiotas! ¡Si se escapa, ustedes serán los culpables y me la pagarán todos! ¡Excelencia! ¿Vio usted eso? Estuve a punto de correr. Ya no se puede andar por las calles del pueblo en la noche. Estoy ocupado ahora. No quisiera recordarle sus obligaciones, pero creo que debería hacer algo respecto a esto. Ya lo creo que haré algo. Sargento, hábleme. ¿Está usted bien? Clara, con esto volverá en sí. ¡Agua! ¿Quieres ahogarme acaso? Pero, ¿a qué se debe toda esta conmoción? Este pueblo siempre ha sido tranquilo. Don Diego, gracias a Dios que no estaba aquí. Fue algo terrible, don Diego. Ya tenía atrapado al zorro cuando mis idiotas soldados intervinieron. No es fácil ser comandante. Lo sé, sargento. Tiene sus dificultades. Pero se come bien. ¡Ah, qué hallazgo! Con permiso. Aquí hay una botella de brandy. Ramón, ¿quieres tomar un trago? Gracias, Diego. Tengo mucho que hacer. Hasta mañana. Buenas noches. Ah, señor Urista, ¿no quiere tomar una copa conmigo? No, gracias. Me voy del pueblo. Bueno, creo que usted no va a despreciarme, sargento. No, don Diego. Una persona me advirtió que me alejara del vino. Oh, pero el brandy no es vino, ¿verdad?